México empieza con M y termina con... ¿Qué jugador te trae? ¿Qué? Iba súper mega optimista, mira, ¿eh? Pero si tuviera que decir una mexicana, yo creo que hubiera dicho a... Familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, sé que hace muchísimos meses o años que no reaccionábamos, pero... Demasiado. Es una ocasión súper especial. Hemos visto durante mucho tiempo vídeos de los ADN para reírnos un poco, una risoterapia de esas de 2020-2021, época pandemia. Y he salido en una, mi amor. ¡Qué fuerte! O sea, ¿quién me iba a decir a mí que me iba a encontrar por la calle sí, a los ADN? Y yo iba a salir en una. Me hizo super, muchísima ilusión. A mí también, a mí también. Y... verte, porque a mí me pasaste con un videito de mira con quién estoy, que fue en la Copa América. Exacto. Nada más que, y nada menos. Bueno, en la Copa América yo acabé muy triste, pero esto me pone muy contento. ¿Vamos sí. a verlo? Venga, va. Aparte, a reírnos un rato. Luego te voy a enseñar los comentarios, mi amor. Los comentarios del vídeo son todos de Cygnus. Mira. ¿Sí? Mira, de hecho, a ver, fíjate. Una probadita primero, va. A ver si salió Cygnus. Y sí. 237 me gustas. Y ellos le dieron el Cygnus participando, mi parte favorita. Pinche Cygnus la cagó. Mi parte favorita y ponen los minutos en los que salgo. ¡Ah! Así que 3, 2, 1. Dentro vídeo. A ver, carnal, en México no se dice voy al baño, se dice voy a cagar, ¿verdad? ¡Ah, güey! ¡Oh! ¿Me puedes decir sí. quién es la mexicana más guapa de todas? Es actora, güey. Está casada ¿actora? Con un güey que tiene chingo de feria, güey. Es Salma Hayek. ¿Salma Hayek? ¿Sí? ¿Ah? ¿Eh? Aquí está su Guapísima. Esposa y no dijo su esposa. En ese momento... ¡No, mi amor! Se sintió el verdadero, terror. Bueno, es que no es mexicana, güey. La salvó. 1099 más 1. 1099 más 1. 1100. 2000. Ay, ¿qué pasó? ¿Eres mexicano, sí? No me queda más que decirles chinguen. Ah. ¿Qué onda, carnal? ¿A qué famoso te pareces? Al chavo. Al chavo del 8. A ver, una invitación acá como el chavo del 8. Esos señores, amor, estaban en la Copa América en todos los lados. Iban ¿quién? Muchos en grupo. Iban muchos, como imitando al chaval de toda la familia y todo eso. Y a cada partido que íbamos, andaban por ahí. ¿Y armaban desmadre y todo o qué? Y todo el mundo le pedía fotos, claro. ¿Y dónde dejaste la chilindrina o a la popi? Algunos centímetros más tarde. Ya se dejó caer toda la vecina. A ver, ¿cómo le hace don Ramón? ¡Ah, con la cama de la chilindrina! ¡Profesor Girafales! ¡Oye! Me encantan. ¡La chimotufia! A ver, la chimotufia. ¿Cuál es el mexicano más guapo? ¡El Botijas! ¿El Botijas? A ver, ¿dónde está? No sé quién es. No, yo tampoco. Pues más o menos. Ah, está, ese es Botijas. ¿Y la mexicana más guapa? Ah, la chilindrina. La chilindrina. Ah, son pareja, seguro. La chilindrina de la otra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no me fijé, no le dijo a ella. Ay, dijo la otra señora. Estar conmigo si mejor me voy. ¿Se me chispoteó? ¡Toma! Si pudiera traer otro jugador a la selección mexicana para que gane la Copa América, ¿a quién se traería? Al mejor de la historia, Cristiano Ronaldo. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. México empieza con M y termina con... ¡No! A un puesto en la que salgo primero. ¡No! O sea, la que fallo. No fue esa la primera. Vale. ¡No! México empieza por... Va, a ver. México empieza con M y termina con... Y termina con... México empieza con M y termina con... ¿Con la letra O? ¿México? No. ¿O? México termina con N... México empieza con M y termina con... Con A. Termina... ¿A? ¿Termina? ¿Acaba con A? No. México empieza con N y termina con... Empieza con M. Oh. Eso. Oh, mira. México empieza con M y termina con... No se verá, no se me está colocando la termina cara. Con T, exacto. México termina... empieza con M y termina... Termina... Empieza ah. con T. Ah. Exacto.
Quedé como pendejo. Quedé como pendejo. ¿Qué jugador te traerías de otro país para que juegue en la selección mexicana? Mira, con todo respeto, la selección mexicana no, no necesita jugadores. Con los que tenemos podemos darle competencia a cualquiera. ¿Qué? Ibas súper mega optimista, mira, ¿eh? Yo wow. era ese. Yo era ese. En sí, todos no, los no, partidos, claro. en todos hice apuesta de que ganaba. Y a ver, es que si no, si la afición no apoya al 100%, entonces ¿para qué pendejo estás ahí? Pero sí, pues no se llegó muy para a la mundial, final. Para el mundial, venga, sí. ahora, que usted me lo sea. Si no hacen nada, no hacen nada. Eso es nada más de lunes. A viernes. ¿Tú te consideras guapo o feo? Feo, feo. Regacho. En México no se dice voy al baño, se dice voy a mear. Ah, ¿tú qué vas a ver? ¿Quién considera que es el futbolista más feo de toda la historia? Joel Wiki. Joel Wiki. Joel Wiki. Bueno, vamos a poner aquí la imagen de Joel Wiki. ¿Qué le pasó a Wiki? ¿Cuál es su gusto más raro? Me gustan los tacos, pero que no piquen. Sí, es un gusto raro, ah. la neta. ¿Quién consideras que es el mexicano más guapo? Ay, 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 este. La suspiró, se lo imaginó. Ay, 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 ay. ¿Qué está pasando? Este, Fernando Colunga. ¿Qué rollo razona? Estamos aquí con el mismísimo Rigo Tobar. Claro que sí, hombre, aquí estamos. Que viva Rigo Tobar y viva Matamoros, viva México. No sé quién es. No, tampoco. Justo al año. Pero cola de pescado. Bélico, excéntrico, mi flow de malandrín. Traigo una. Racita, está bueno el ambiente. Chéquense acá, miren. ¡Oh! Oigan, madre, me encantaría haber ido, ¿eh? Al primero que le pedí la foto fue a él. ¿Ah, sí? Sí, a él. Y me la dio enseguida. Y luego nos seguimos por Instagram y todo. Me hizo muchísima ilusión. Y luego ya a él, porque estaba súper solicitado, como estaba grabando y todo sí. eso. Sí, aparte, siempre llama la atención. Y más en los mundiales, cuando vas grabando y así, como que la gente dice, hay que armar desmadre. Esto tiene que quedar para la posterioridad. Oye, mi buen Chris, ¿quién es la mexicana más guapa? Mi buen Chris, me va a quedar con eso. Oye, mi buen Chris, me va a poner... Oye, mi buen Chris, cuando me dijo lo de la mexicana más guapa, automáticamente dije lo... Bueno, ahora lo vas a ver. Va. Que ya lo has visto, pues porque ya te lo pasé. Pero no había visto antes que le hiciera la pregunta a nadie, te lo prometo. ¿No? O sea, salió de mí 100%. A ver. Oye, mi buen Chris, ¿quién es la mexicana más guapa? Ostras, mi esposa. Ostras. Yo. ¿A qué jugador validando. Cuando he dicho ostras, han puesto ostras. 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 Es que, a ver, ahora ya siendo sinceros, es mi esposa. Pero si tuviera que decir una mexicana, ajá. yo creo que hubiera dicho a Salma Hayek. También todo el mundo dice la misma, pero es que es guapísima. Guapa de joven, guapa ahora que es adulta ya. No manches, o sea... Sí, yo creo que sí, ¿no? Hubiera dicho... ¿Tú sí. cuál hubieras dicho? Uf. Es que hay mexicanas muy guapas. No sé, yo quizá me quedaría con... Ay, a ver... A lo mejor, ya solo porque se me viene a la mente así como guapísima, Anaí, me encanta. Y una conductora de televisión que tiene como muchas pequitas, que no me acuerdo ahora muy bien su nombre, pero es así como muy dulce y así, me parece increíble. ¡Ostras, mi esposa! Me quito el sombrero. ¿A qué jugador te traerías de otro país para que México ganara la Copa América? Yo creo que a Haaland. Hey, imagínense a Haaland con la selección. ¿Tú te consideras guapo no, o feo? ¿A Haaland? ¿A Haaland? ¿Sí? ¿No se llama Tom Haaland, el tío este? ¿A Haaland? El tío ese alto rubio. Tom Haaland es el actor. No, es Tom Holland. ¿Pero el otro cómo se llama? ¿Haaland? Pero que tendrá un nombre, ¿no? Será no. Haaland será el apellido. No. En el fútbol siempre te llaman por tu apellido, claro, es raro. Yo fui a ver el fútbol, pero me daba igual. Mira, yo no sé nada de fútbol, la verdad. No tengo ni idea. ¿Cómo se llama Haaland? Haaland es... no sé. Erling. Erling. Madre mía. Oye, pues me gusta Erling para de nombre. Erling Haaland. Vale, pues. Pues no era Tom Haaland. No. Tom Haaland es Ethan. Sí, no. Haaland. Hey, imagínense a Haaland con la selección. ¿Tú te consideras guapo o feo? Sí, no, pues hermoso, pa. ¿Qué? ¿Cuál consideras que es tu mayor atractivo, cabrón? Mi mayor atractivo, mi cara. Bueno, ¿mm? Nuestra, la tienen claro. No se dice voy al baño, se dice. Ando cagándome. Pues vaya al baño. Ando cagando. En México no se dice voy al baño, se dice... Voy a firmar unos papeles en la oficina. ¿Tú te consideras guapo o feo? Guapo, guapo, ¿guapo? Siempre. Sí. El ego siempre hay que tenerlo arriba. No digas mamadas, Mary Jane. Si vas en una carrera y rebasas al segundo lugar, ¿en qué lugar quedas? ¿Del segundo?
Si vas en una carrera, rápido, mi amor. Mente, si vas en una es que no he escuchado si la vas cuenta. En una Si vas en una carrera y vas en segundo y adelantas al que va en segundo lugar, ¿vas? Primero, porque adelantas al que va en segundo lugar. Tú ibas segundo. No, tú adelantas al que va en segundo lugar. Pues ahora vas en segundo lugar. Te ayuda un poco ahí, te ayuda un poco. Mínimamente. Si rebasas al segundo lugar, ¿en qué lugar quedas? En el segundo, güey. ¿En el segundo? ¡Eh! ¡Un boleto, güey! ¡Un boleto! Esa me la preguntaron a mí, la ¿sí? dije bien. Es que me hicieron como muchas preguntas, todas las dije bien, menos la última. Y dije, como todas las diga bien, no me van a poner. Y entonces, con lo del México y el término, estuve ahí un buen rato. Y fue lo primero que pusieron, así que... Claro, es que si no... ¿Del segundo, güey? ¿En el segundo? ¡Eh! ¡Un boleto, güey! ¡Un boleto! Estamos con el doctor García Raza, ya vamos directo al estadio. Vamos a ver cómo nos da el marcador. México gana 2-1. Aunque no regalamos a Jamaica, voy a saber si se pueden jugar ustedes, no puedo. ¡Wow, cariño! Pues salí en los ADN de este qué video. ¡Qué fuerte! Lo voy a enmarcar. Esto es como Mike Wazowski. ¡Salí en televisión! ¿Cuál? Familia, si os lo habéis pasado bien, dadle al botoncito de like, suscribíos y sobre todo decidme en los comentarios si os hizo ilusión que saliese. Yo sentí como que salís todos vosotros, todos mis carapanes representados en un vídeo de los ADN. Por fin. Sí. Por fin. Se hizo historia, oigan. Ah, y también decidnos por los comentarios si queréis vernos reaccionando. Algún videito más. Decidnos. Pues sí. ¡Hasta pronto! ¡Os amamos!